Готов, я. Черт, я не успела. Проверить оружие и боеприпасы. Y de esta forma daba comienzo Battlefield Bad Company 2, un juego que hizo historia, lanzado en marzo del año 2010 y que hizo muchísima historia. Hay que decir sobre este juego que en su inicio, cuando llegó la beta, a los veteranos nos cabreó mucho el hecho de que no hubiera multijugador con 64 jugadores, el máximo era 32. Eso nos hizo cabrearnos a muchos. Sin embargo, una vez que nos pusimos a jugarlo, hay que decir que se nos olvidó completamente que los servidores no eran de 64 personas, dado a cómo estaban hechos los mapas, su inmensa diversión. Hay que decir que aparte de que tenía modo conquista, el modo principal era el modo asalto, el modo rush que estáis viendo ahora mismo, que era lo novedoso para todos los que éramos de PC, ya que solo había salido antes en Bad Company 1 en consola, nunca antes había salido en PC, y fue un juego súper divertido. Aparte de que nos incluía como facciones a los americanos y a los rusos, con diversos trajes que se podían poner, sobre todo destacaba el traje Guille, como se pronuncie, de los francotiradores, hay que decir que había muchas cosas interesantes. Por ejemplo, lo que estáis viendo, el médico llevaba las armas que actualmente lleva el apoyo, es decir, ametralladoras pesadas, y llevaba la caja de munición. En este caso, el asalto, perdón, llevaba la caja de munición. Y al revés, lo que es el médico llevaba los rifles de asalto y los botiquines. Hay que decir que estaba todo bastante cambiado, el ingeniero seguía siendo el ingeniero, etc. No había comandante, en su lugar pusieron esto, una UAV que se podía pilotar para marcar enemigos, que a la vez estaba armada y que con la que podías lanzar lo que venía a ser un misil. Realmente era un helicóptero no tripulado, diminuto, que también podía ser destruido a snipazos. Snipazos me refiero a disparos de francotirador para los incultos, y que podías volar con él como si fuera un dron de la época por el mapa, que estaba bastante guapo. Desde Valparaíso a cualquier otro mapa, el desierto de Atacama, mapas también en África, en Rusia, con nevados, de todo tipo tenía mapas Battlefield Bad Company 2. La verdad es que fue un juegazo en su tiempo y además incorporó muchísimas más novedades de todos sus antecesores, ya las que serían las nuevas estadísticas de los futuros Battlefield. Aquí las vamos a ver ahora a continuación, aquí como veis me han destruido el dron. Podías conseguir estrellas con cada arma, es decir, cada arma subirla de nivel, desbloquear multitud de accesorios y dispositivos, cosas que no se había visto nada más que en Bad Company 1 en consolas, un montón de insignias o medallas y broches según ibas matando, también podías subir estrellas en los vehículos y por fin coleccionar las chapas de la gente. No había, digamos, una colección amplia de chapas, sino que cada vez que rajabas a alguien, te llevabas la chapa con su nombre y las podías almacenar, digamos, en una especie que había de placas, una pestaña de placas que estáis viendo que había, que se llamaba. También podías subir de rango hasta un nivel máximo después de llegar a general de 5 estrellas. Inventaron un nuevo rango, el nivel 49, que era una especie de super general, por así decirlo, de Bad Company, y el nivel máximo era el rango de Bad Company, que era el nivel 50 en aquella época. Como veis, la destrucción se había mejorado. ¿Qué motor utilizaba? Utilizaba el motor Frostbite 1.5, que un año antes utilizó Battlefield 1943 en consolas, pero readaptado y mejorado en PC con la destrucción. De hecho, llegó lo que se llamaba de destrucción 2.0, que te permitía dañar, digamos, los pilares de un edificio, ya sea con explosivos o a golpes, y una vez que esos pilares específicos eran volados o destruidos, la casa se venía literalmente abajo y se reducía a una montaña de escombros. Y, por supuesto, lo mejor que había en aquella época es que al cargarte una casa, si había cualquier enemigo dentro de ella y le aplastabas, y había sido justo tú el que había tirado ese pilar, el último, el decisivo para iniciar la secuencia de destrucción del edificio, las muertes de todos los que morían aplastados se las adjudicaba a precisamente al último en golpear la casa con efectividad para que ésta se venga abajo. Y hay que decir que aparte de todas estas inmensidades de mapas que había, tanto nevados, desérticos, boscosos, en la jungla, que existía una gran variedad y todos de ellos muy divertidos y muy bien balanceados, hay que decir que sacaron la mejor expansión, el mejor DLC de toda la historia, de igual no os puedo poner el trailer de lanzamiento porque la música tiene un copyright que te cagas, que es el famoso DLC de Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Un DLC que pasó a la historia como el mejor de toda la saga Battlefield. El mejor DLC, nunca se habían esperado una regresión en un juego tan moderno.
hacia la que es la guerra de Vietnam, y fue un DLC increíble, muy bienvenido, y que llegó a dejar incluso vacíos los servidores estándar de Bad Company 2 durante al menos unas semanas. También hay que decir sobre este DLC que incorporaba nuevas armas. Por aquí llegó por primera vez en la historia de Battlefield como arma el lanzallamas. Lo vais a ver más adelante. Te podías poner como arma primaria un lanzallamas, e ir quemando al personal vivo hasta matarle. En aquella época no era el sistema tan avanzado como lo es ahora en Battlefield 1, en el cual podemos incendiar hasta la ropa de nuestros enemigos, o como en Battlefield 3, que se incendiaba algunas zonas de hierba del suelo. Había un poco de todo, por supuesto, no podían faltar los típicos vehículos y tanques de la época, que cuando te subías a uno de ellos se reproducía música de la época. Yo lo he tenido que quitar porque esa música tiene toda copyright y si la llego a poner no me dejan ni subir el vídeo. Y la destrucción, como veis, estaba muy mejorada, desde árboles, el terreno y todo. Aquí ya empezó la evolución de los nuevos Battlefield. También hay que decir que la campaña que tenía este Bad Company 2 recuperaba a esos cuatro míticos personajes de consola de los que yo os hablé en el vídeo de Bad Company 1. Volvían a estar Marlowe, Sweetwater, Hagar y el sargento Redford, pero esta vez con una nueva historia de trasfondo. La campaña no empezaba directamente con ellos, empezaba en la Segunda Guerra Mundial, en la cual un grupo de comandos intenta asaltar una isla japonesa para rescatar a un científico japonés. Y a partir de aquí os hago spoiler, porque ya algunos se han quejado de que he dicho spoiler antes, así que ya habiendo contado esto, que esto lo podéis ver en cualquier tráiler, el spoiler es el siguiente, de la campaña. Hay los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, igual que los alemanes tenían la V2 y los americanos hicieron la bomba atómica, tenían también su propia arma oculta, una especie de arma de pulso electromagnético que estaban desarrollando, y la cual en esta guerra ficticia entre los Estados Unidos y Rusia, más sus aliados hispanos, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta que era una coalición muy enorme la que luchaba contra los Estados Unidos. Intentan apoderarse de este arma que estaban desarrollando en la Segunda Guerra Mundial los japoneses y que se perdió en un submarino y transportando en un barco, ya no me acuerdo, en algún lugar. Y la búsqueda lleva a nuestros soldados de la Bad Company en, digamos, la vida real, a día de hoy, a buscar por todo el mundo pistas que les conduzcan hasta ese arma. Hasta que finalmente la encuentran, pero es demasiado tarde y los rusos la utilizan para invadir los Estados Unidos de América. Y justo se acaba cuando el general en jefe le comunica a la Bad Company que la guerra continúa, pero esta vez en casa, y que hay que defender los Estados Unidos de América. Desde entonces estamos deseando como locos que haya una continuación, una tercera parte de que es Bad Company 3. Que continúe toda esta historia, y que sería el primer Battlefield en el cual habría mapas, en el cual habría que luchar en el mismo suelo de los Estados Unidos, en territorio norteamericano, en ciudades emblemáticas y famosas como San Francisco, etcétera, etcétera. Pero para eso habrá que esperar al futuro, porque en el próximo vídeo nos toca ya analizar Battlefield 3. Espero que os haya gustado la historia de Bad Company 2, y ya sabéis, darle al like